Para.
Buenas, 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 ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Bienvenidos al DM Responde 80. Este es no, un DM Responde especial. Tenemos a Lordi acompañándonos. Gracias, Lordi, por venir a participar. Buenas, buenas, muchas gracias por tenerme aquí, por permitirme asomar la nariz a este espacio. No, por favor, un gusto siempre. Y ahora, 80, sí. No quiero, no quiero. No, es un montón. Muchas preguntas. Se escucha bajito a Lordi, me están diciendo acá. Vamos a subirle volumen. Ahí va. A ver, hable un Creo que poquito. me puedo subir yo también desde aquí, desde hardware. Acá estoy. Bárbaro. Bien. Hay como muchas cosas para charlar hoy. Ahora vamos a ir a. Después vamos a charlar de tema responde. Vamos a los saludos primero y después vamos a el unboxing. Así que voy a ir rápido por los anuncios. Hoy es un DM Responde especial, tenemos a. Vamos a responder las preguntas que nos tiren entre los dos, Trailord y yo. Así que, de hecho, si tienen preguntas sobre el mundo de las tinieblas, este puede ser el mejor momento para hacerlas. Mañana tenemos a Nurem, ahora cualquiera que nos siga. Kalix los está guiando al grupo hacia, al parecer, el escondite de un escuadrón de espías. Espero que les guste. Se viene algo interesante. El viernes viene el diferido del Jardín de los Presentes. La última sesión estuvo re buena. Tiene que decidir algo sobre Víctor. Muy interesante también. Como todos los miércoles, hoy salió el meme de la comunidad, elegido por Bachi, que fue Adria que hizo este meme sobre Lordi. Y cualquiera que mire el Jardín de los Presentes lo va a entender, estuvo buenísimo. Con Lordi, a fin de mes vamos a participar del Carnaval Rolero. Vamos a estar dando una charla. Está re bueno si quieren. Si quieren saber más de esto, búsquenos en Instagram, tiene una página de internet, se pueden anotar un montón de mesas, hay un montón de eventos, la verdad, genial. Estamos haciendo una nueva serie de videos de D&D, haciendo una review de los últimos manuales, hicimos el de Candlekeep, que a mí me encantó, manual excelente, lleno de cosas lindas, y estamos haciendo ahora el de Tasha, ya salió el primero, que con herramientas para DM, genial, súper recomendado. Y por último, la programación va a cambiar ahora durante el mes que viene. Para todo el año que sigue, probablemente cambie de nuevo el año que viene, todavía no lo sabemos, pero los primeros cambios se vienen ahora este mes. Y. Esos son todos. Perdón. Los memes los eligió Lu, por las dudas, ¿no? Ella también hizo el concurso de memes. Ahora sí. Para el tema del DM responde, si quieren hacernos preguntas para nosotros, háganlas, las vamos a tener ahí anotadas. Y las vamos a ir respondiendo en el orden que nos llegan a nosotros, pero antes de ir a ningún lado tenemos que hacer el unboxing y contarles un poco de qué se trata. Hace unos meses Wizard anunció que van a largar de manera oficial los manuales en español de D&D. Eso es algo muy genial. En su momento lo hicieron, pero lo hacía una compañía que traducía los manuales. Ahora ellos mismos se van a encargar de hacer todo. Con el objetivo de que estén, entre comillas, digamos, traducidas más en contexto. Todas las cosas, hechizos, etc. Y una de las cosas que hicieron para promover esto es invitar a un montón de gente de las comunidades de creadores de contenido a ser embajadores de Wizards of the Coast. Fuimos elegidos nosotros, por suerte, y además de formar parte de ellos, todavía no están las últimas partes del trámite, pero ya empezaron. Como regalo de bienvenida, nos mandaron este paquete. La caja. La caja, como ven ahí, La tiene caja. Dungeons and Dragons. Así que, vamos a abrirla. A ver. A ver. Sí, acá te preguntas si verificaste si es que sea un mimic. Me parece una muy buena. Ya estoy en Una el momento. buena tirada de percepción para hacer antes, porque si no, me parece que. Ya estoy en el momento de que es Igual, tarde, digamos. por otro lado, si te come la mano el mimic en cámara. Es mucha publicidad para todo el mundo. Claro. Sí, me parece que puede ser bueno. Así que mejor ni cheques. No, Dale no, para no. adelante. Vamos. Ok. Bien, antes de continuar, hay otros grupos de creadores de contenido que también fueron elegidos. Yo sé de algunos, pero por más que lo sepa, lo que sea,
no voy a andar diciendo quiénes son, porque tal vez estoy arruinando una sorpresa que están preparando. Así que si esto lo van a ver por otros lados, así que festéjenle a todos, porque es un enorme paso para la gente de Latinoamérica. Siento que es invitarnos a participar de lo que es la comunidad global de D&D, y es excelente para toda la gente que habla español y hace estas cosas. Así que bueno, el primer regalo yo no lo puedo creer. Esto es The Book of Holding. ¿Qué es lo que es este libro? No lo puedo creer. ¿Qué es eso? Mirá, es impresionante. Y este en realidad no es un libro, es un cuaderno, porque acá están los daditos. Está magnetizado, obviamente, esta parte. ¡Qué hermoso! Y este es un cuaderno para algo que estábamos charlando recién, notas de los DMs. Estamos hablando, fuera de micrófono, estamos hablando lo mal... Que, lo malos que somos. Lo malos que somos tomando notas. Que la verdad que es milagroso que se sostenga. Mirá lo que es el interior. Qué espectacular. Qué bello. Esto está de los dos lados. Y bueno, las hojas son cuadriculadas. No solo para tomar notas, sino que para dibujar mapitas. Que siempre sirve. Excelente. Vienen un montón de hojitas. Y acá atrás, mirá, acá atrás viene una... ¿Cómo se abre esto? Viene como un... Ay. Para guardar cositas. Como un sobrecito, no sé cómo se explica esta parte, pero la verdad este está... Una especie de folio de portátil. Exacto, eso. Es muy bonito, muy lindo. Muy bueno. Estas son las cosas que sí. Son el tipo de regalos que vos decís, oh, qué bello un cuaderno, y después me da miedo usarlo a mí, porque es demasiado lindo. No lo querés usar. Claro. No, para mí hay que usarlo. No va a quedar otra. Esto es la segunda parte que viene, que es el kit esencial de D&D. Mirá, qué bien. Que ya lo tengo que abrir, porque si no me equivoco está todo en español. Porque así, de esto te trata. No, qué bien. Ah, ya quiero. Este no lo vi nunca. A ver, bueno, el kit esencial. ¿Cómo se abre? Ahí. Uy, perdimos la cámara del orden. ¡Oh! Vinieron 12 de dados. 12 de daditos. Dados rojos. ¡Sí, mirá! Apague la cámara si quieres. Está bien, está bien. Es todo el kit esencial en español. Dice reglamento, no dice rulebook. Esculpir conjuros, experto en evocación, acólito, trasfondo. Están todos los dibujos. Y, por ejemplo, a ver, voy a mostrar acá alguno. Las tablas están, está todo lindo, está todo traducido, mira, ¿ves? Qué bueno. Esto está buenísimo. Después vamos a sacar fotos y los vamos a mostrar un poquito más. El kit esencial también tiene una aventura preparada para empezar a jugar. Y obviamente está toda traducida, que... ¡No! ¿Ves? Esta es una de las cosas que hablaba yo en los videos de Candle, que esta parte de acá, de las aventuras, son para que vos le leas a los jugadores. Por ejemplo, esta dice, en la ladera de la colina del resentimiento hay un viejo molino de piedra al que bordea una valla de hierro. Un gran monstruo alado con una cola con púas intenta derribar la puerta del molino. Una mujer aparece en la ventana del segundo piso y gesticula en los brazos y grita, ¡me echáis una ayudita! Y así te encontrás con ese monstruo. Bueno, después hay más cosas acá que ayudan al kit esencial. Ya por tenía ganas de que me diga que tiene iniciativa, mirá. Sí. Hablando de eso. Hablando de iniciativa. y estas son... no sé... Ah, hay unas cartas. Esas están buenísimas. Son cartas de estado y de... Y de conjuro. Son para... Qué buenas. Para ayudar un poquito. Hay un montón de estas. ¿Qué más tenemos? También están las cartas de los NPCs. Están... Fantástico. Qué bueno. Hay un montón acá. Acá van las cartas. Tiene una cajita de masito. El mapa, todo en español. ¡Wow! ¡Wow! Esto no me lo esperaba, el mapa en español. Dice Pandalin. Posada de Roca Colina. Ese es el del... para jugar la partida del kit esencial. Claro, tal cual.
vino una. Bueno, la. La pantalla de DM. Esta es mini, pero mirá lo que es ese dibujo. Mirá lo que es ese dibujo. Mirá lo que es ese dibujo, es una locura. Y adentro, bueno, vienen todas las reglas. Estas están mucho más en miniatura, que son las mismas que vienen en la pantalla de DM grande. Y por último, nos llegaron también hojas de personaje en español. Tenemos tirada de salvación, conocimiento arcano, perspicacia, todas, están todas. Todas bien traducidas. Fantástico. Bueno. Fantástico. Qué gran movida, qué bueno que estén abriendo la jugada de esa manera. Es que me parece una locura, porque va a facilitar mucho el acceso a la gente que no habla inglés, y es sumamente necesario eso. Porque rolito podés jugar, no importa qué. Sí, sí, es. La verdad que hace muchísimo la diferencia. Hace muchísimo la diferencia. La masividad en Latinoamérica la empezás a obtener cuando. Normalmente no todo el mundo. No solo no habla inglés, sino que ya a ponerte a leer un sistema, a dirigir un sistema en un idioma que. Y si no, dependés ya de traducciones que no son de la misma gente que lo hace, y empiezan los problemas. Tal cual. Bueno, viene un mapa pegado a la caja. Ah, pero este no está traducido. Se ve que estaba solo para cuidar la caja. Pero lo otro que viene es el manual del jugador traducido. ¡No! ¡Sí! No esperaba eso. De ninguna manera esperaba un libro. ¡Wow! Está todo. Viaje e iluminación. Pruebas de característica. Habilidades. Y se cayó esto del manual. ¡Oh! ¡Qué bueno! Esto lo voy a tener que agregar a la túnica. ¿Y sí? ¿Qué mejor lugar? Ya mismo lo estamos agregando a la túnica. Muy, muy bien. Bien alto. Bien alto para que se vea. Viene un pin que es un dado de 20. Y en el 20 está el. No sé cómo se llama en español. Simbólicamente muy fuerte, agregar el pin a la túnica representa. Me siento oficial ahora. Taberna de rol, claro. Ahora me siento oficial. Bueno, la verdad que. Muy lindo el kit. Espero que les haya gustado. Después lo vamos a mostrar un poco más. Con más detalle y vamos a mostrar lo que trae. Y quiero además leer el manual en español traducido por ellos. A ver qué tan efectivo es, qué tan útil es. Y sobre todo, también la aventura. A ver cómo son en español 100% traducido por ellos. Así que nada, fantástico, genial. Con toda esta movida que venían haciendo de inclusión, la verdad. Genial. Bueno. Gran paso. Gran paso. Con esto sí, la taberna ahora se considera embajadora de Wizards of the Coast. Y vamos a promover eventos y cosas así para que. Todos puedan participar de esto. Lo que más podamos hacer, lo vamos a hacer. Y bueno, espero que nos acompañen. Ahora sí. ¿Dónde estamos? Ah, ahí está, Luciana. A ver, estamos. Ok. Bueno, ahora sí. Gracias por acompañarnos. Y no solo eso, por acompañarnos, sino que. Tipo, todo esto es gracias a ustedes también. Así que. Es realmente gracias a ustedes por ayudarnos a llegar hasta acá. Y. Es realmente un gusto y un honor poder. Encabezar la lanza, porque la lanza como mide como un montón y estamos todos ahí adelante. Nosotros estamos en la punta tratando de llegar a algún lado. Ahora sí, vamos a darle espacio para que Lordi charle más. Perdón, pero tenía que mostrar todos los regalitos. Ahora sí, el DM responde de hoy. ¿De qué se trata esto? Si es la primera vez que llegaron, si es la primera vez que se suman o no saben de qué se trata. La idea es que nos hagan preguntas de juegos de rol y nosotros las respondamos con lo mejor que tenemos. Con lo mejor que tenemos. Con lo mejor que tenemos. Los gatitos a veces. Exacto. Si tienen preguntas sobre juegos de rol en general, háganlas, las vamos a responder lo mejor que podamos. Si no lo conocen, a Lordi es nuestro DM de Mundo de las Tinieblas, principalmente vampiros. Y yo estoy dirigiendo
D&D quinta edición. Pero vamos a responder lo que sea que nos tiren por la cabeza, así que háganlas. Nosotros vamos a responder las preguntas. Sí. Algo vamos a hacer. Y háganlas. Ahora, a ver, yo tengo acá. Bueno, está la primera pregunta que la voy a responder ahora. Que es de Fran. Dice, ¿quiénes más son embajadores? Hay más embajadores. Esta es una movida bien, bien grande. Pero es justo que cada comunidad elija cómo mostrar su nuevo estatus que enfrente a Wizards de cosas, así que no le vamos a arruinar la sorpresa a nadie. Y espero que estén atentos a los otros, porque todos en conjunto vamos a hacer cosas geniales. Bueno, mientras Lordi, hasta que nos lleguen las preguntas, ¿cómo estás para hoy para responder? Contame. Estoy muy bien, acá estoy acompañado. Internet, le presento a Nova, es mi gatita menor, más pequeña. Pero sí, estoy muy bien, contento, tengo ganas de que me pregunten cosas así, no tan complejas. Pero voy a darle mi mejor esfuerzo, voy a ver qué puedo hacer. Siempre un placer charlar con vos. Sobre todo ser testigo del unboxing del Mimic. Del Mimic. Llegaste en un momento muy especial, sí. Llegaste en el DM, responde justo. Sí, justo. Y la verdad que una alegría enorme ser parte de todo esto. Y la verdad que es impresionante. O sea, y el manual de jugador en castellano no me lo esperaba. No, fue algo maravilloso. Excelente. Antes de seguir un poquito, quiero agradecerle a todas las personas que nos felicitaron por el chat, que fueron un montón. Gracias, realmente nos llena de orgullo a nosotros, es un gran, gran paso. Y esperemos que sea el primero de muchos. Y creo que eso era todo lo que quería decir. Bien, a ver. Ahí están llegando las preguntas. Bien, esta es una pregunta que nos hacen cada tanto y yo la respondo de memoria, que tengo que admitir que la respondo bien. Pero se me confunden los colores. Nota. Yo quiero preguntar, ¿cómo funcionan bien los dados de vampiro y qué representa cada simbolito? Que expliquemos los dados de vampiro específicamente, que desarrollemos, sí. Eso. Claro. Es muy fácil. Ya empezaste mal, digamos. Sí. Ya sabemos que es re complicado. No, bueno. No, pero realmente no es tan complejo. Representan los dados de 10 caras. Podríamos estar usando simples dados de 10 caras y el resultado es el mismo. Lo importante es que haya uno que sea diferente para representar el dado de hambre. Idealmente se usan dados rojos, por obvias razones. Por una cuestión de branding, digamos. Pero simplemente con dados de 10 caras se puede jugar perfectamente el juego. Lo que representan los dados, en las caras que están en blanco, o sea que no tienen nada, representan los números del 1 al 5. Serían las posibilidades de que el dado negro no salga a éxito. Y después, representa un del 6 al 9 como la posibilidad del dado que saca éxito. Y el 10 es el simbolito del éxito con una marca. Esa marca representa el crítico, el potencial crítico. Si hay dos 10, se duplican los éxitos de esos dos. Entonces, si hay dos 10, en vez de ser dos éxitos, son cuatro éxitos. Después el dado de hambre es exactamente lo mismo. Tiene unos simbolitos apenas distintos. Creo que tiene unos dientitos en vez de unas gotitas en vez de unos dientitos. O sea, una pavada. Pero la diferencia es mínima. Tiene de no éxito, éxito y potencial crítico. O sea, lo que sería el 10 del dado de 10. Pero lo que tiene el dado de hambre es que tiene marcado específicamente el 1. ¿Ese es el colmillito? No, es la calavera. Esa calavera. La calavera es el 1 del dado rojo, el dado de hambre. Porque la pifia en Vampiro, la mascarada quinta edición, la pifia, lo que se llama fallo bestial, es... para que tengo acá la perra que está... En un momento. Teniendo un momento. Está bien. En Vampiro, la mascarada quinta edición, la pifia es la pifia con el dado rojo solamente. Entonces, no importa que saquen uno o que saquen dos los dados negros, digamos. ¿No? Sigue siendo fallo. El problema es cuando no hay éxitos y alguno de los dados rojos sale calavera. Ahí es cuando prácticamente la bestia toma el control y se manifiesta alguna de las compulsiones, que pueden ser de clan o pueden ser de las generales que tienen todos los vampiros. El hambre, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero básicamente son dados de 10. Al final del día son dados de 10 que, y uno tiene que ser distinto que los demás, digamos. Pero realmente no, hay muy pocas limitaciones sobre lo que... para jugar sin los dados oficiales, digamos. De hecho, yo aquí no tengo los dados oficiales. Me los están trayendo, digamos. Me lo compró alguien de regalo y si no, me los compré yo porque ya me están viniendo. Entonces uso dados de 10. Tengo mis dados rojos separados, etcétera, pero es lo mismo, realmente es lo mismo que usar dados de 10. Fantástico. Entonces, súper claro. Vamos a la que sigue. De ver hacer. Pregunta muy importante. Para mí, como DM, ¿cómo se ve el tema de la experiencia entre jugadores? ¿Y cuál sería la mejor manera de llegarlo? Dígase, para no aburrir a la party. Si querés, empiezo yo. Empezá vos. Dale. En cuanto a la... no sé a cuál parte te referís, digamos, si es experiencia de sistema, de leveleo, o de experiencia de pasarla bien y charlar al respecto. En cuanto al sistema de leveleo, yo uso Milestone, que es simplemente, digamos, cuando sucede algo importante en la aventura, suben de nivel, todos juntos. Y lo que es experiencia de juego, es importante conocer al grupo. Eso me imagino que es común a todos los juegos de rol, ¿no, Lordi? Yo creo que es importante, digamos, como DM, estar ahí y conocer a tus amigos y saber qué les interesa, qué les gusta. Si no lo sabes, charlar con ellos en privado y preguntarles qué los espera. Esto se suele solucionar en la sesión cero. Y es muy importante que lo que yo estoy dirigiendo también me interese a mí y me divierta a mí. Es que sí. También, en cuanto a la experiencia, Vampiro usa un sistema de compra. O sea, vos te mejorás las habilidades de la planilla comprando con una experiencia que te van dando. El libro tiene una pauta de cómo, dependiendo qué... dependiendo qué tipo de partida o cómo quieras repartirlo, tenés diferentes formas de hacerlo. Yo hago un equivalente a lo que sería el sistema de Milestone de D&D. Yo hago algo similar. Cada tantas sesiones les doy una cantidad de experiencia. Y eso me permite ir reforzando con experiencia lo que vayan ellos avanzando, lo que vayan ellos resolviendo, de una forma un poco más orgánica, porque si me tengo que mantener sí o sí en darle por sesión una cantidad de puntos de experiencia, no sé, creo que en una partida así de poca gente, donde hay mucha interpretación, no necesitamos ser tan exactos con eso. Pero generalmente en una partida para un grupo normal que no necesariamente está en un stream y que son más jugadores, por ejemplo, quizá manejarse por sesión es más fácil. Y en cuanto al otro aspecto, la otra interpretación de la experiencia, sí, estoy completamente de acuerdo, es así. Tenés que, por eso siempre, lo que siempre decimos cuando charlamos, cuando tenemos nuestras reuniones de DMs, tratamos de volver siempre a eso, que lo importante a la hora de dirigir es la empatía, es ser empático. Así le dirijas a tus amigos de toda la vida o así le dirijas a gente que no conoces, tenés que tratar de ir tanteando de cómo está la situación y saber si el otro la está pasando bien. Eso es lo más importante, porque si realmente el otro no la está pasando bien y uno fuerza una situación que hace que el otro la siga pasando cada vez peor, primero es imposible que todos la pasemos bien, que es el objetivo de una partida de rol. Y segundo, que se va a hacer inviable, digamos. Va a ser cada vez más difícil de sostener todo. Entonces, por eso siempre es importante. Pero bueno, también es importante como jugador ser empático. Con el que está dirigiendo también, que realmente es otro amigo que está empujando para que nos divertamos todos, que al final del día lo que queremos. Tal cual. Sí, súper de acuerdo. Esto... De hecho, es algo que tanto nos pregunta, digamos, ¿cómo puedo mejorar el entretenimiento, entre comillas? Y no es siempre el caso, pero a veces esto cae en los jugadores más que el DM, porque por ahí vos estás preparando cosas y ellos no están, digamos, enchufándose full a jugar rol así y se quedan un poco. Y vos siempre sentís que te falta, cuando en realidad vos estás dando todo lo que tenés y tal vez lo que falta está del otro lado. Así que es... Mi recomendación es esa, digamos. Vos da lo mejor que puedas, todo lo que tenés y tratá de que los demás también te ayuden a eso. Eso es súper importante, sí, re de acuerdo con Clave.
Bueno, esta es la que pregunta decide Berser Chris para Lordi. ¿Cómo manejas la experiencia y leveleo en vampiro? Bueno, eso lo contaba un poquito recién. En este caso, yo, para esta partida, que como son pocos jugadores, me es más fácil manejarme así con un sistema pseudo milestone. Cada varias sesiones, cuando veo que más o menos hay como una especie de cambio en la dinámica o que lograron algún tipo de cuestión nueva, les doy una cantidad de puntos de experiencia. Obviamente más elevada que lo que les daría sesión a sesión. Pero lo que recomendaba también, si recién estás empezando, manejar la experiencia por sesión es mucho más fácil. Es mucho más sencillo. Sobre todo si tenés una mesa con más jugadores. Es más difícil. Pero, o sea, es más difícil manejar las milestones. Pero en realidad, al final del día, la experiencia que les vas a dar es la que... el sistema que vas a usar es el que más cómodo te resulte para cada partida. No es que hay una regla escrita específica, que una regla de oro ni nada, ni mucho menos. La experiencia es tan difícil como balancear los encounters en D&D. Porque eso es lo que determina cuánto tus jugadores pueden superar ciertas cuestiones más mecánicas. Entonces es algo que hay que tratar de prestar atención, pero el camino más sencillo es manejarse en experiencia por sesión, de a 2 puntos de experiencia, 2 o 3 puntos de experiencia por sesión. Es una buena medida en general. Yo no tengo mucha idea, así que voy a ir con todo lo que dijo Lordi. Pregunta específicamente en vampiro, respondimos. Perfecto. Leo Asakura, ¿en dónde se pueden comprar los manuales con traducción oficial? Imagino que se van a poder comprar en cualquier tienda que venda D&D, pero creo que todavía no están disponibles, porque es algo que es muy, muy, muy reciente. Recién ahora están haciendo como la campaña de marketing. Esto lo anunciaron hace unos meses. Y recién ahora están haciendo la campaña de marketing. Nosotros somos parte de ella para promover esto. Así que seguramente el año que viene van a estar disponibles en todas las tiendas que vendan material oficial de D&D. Y una de las preguntas que tengo yo es, ¿van a llegar todos los manuales de una traducidos? Eso va a ser intenso, digamos. Porque de repente tenés que 8 o 10 manuales de D&D con todas las cosas traducidas. Bueno, esta pregunta oficial. Me encanta esta pregunta. Johnny de R77. ¿Conoces algo de material en español de Ojo Oscuro de Das Schwarz Auge? Que el Ojo Oscuro es un juego de rol viejísimo que es alemán. No me deja sorprendido porque yo tengo unos años a cuestas y no había escuchado nunca. No sé si se tradujo realmente de alguna manera. Tal vez si se tradujo, al ser un juego tan viejo, no creo que haya salido, digamos, alguna reversión o algo por el estilo. Pero la verdad que no. Cuando leí esta pregunta me puse a buscar en Wikipedia y vi y dije, ¿cuándo fue la última vez que escuché de esto? Y fue tipo en una de esas charlas oscuras del sótano con otros. Sí, con otros, digamos, conocedores del mundo que se juntan a charlar de cosas así bien, bien perdidas en el tiempo. Como las primeras ediciones de Cult, ponele, cosas por el estilo. O Ranquest y cosas así. Bueno, Johnny, no conozco nada en español de Ojo Oscuro, pero voy a ver qué hay, porque... Eso amerita una investigación... Sí. Arqueológica. Amerita... Acá... Ah, mira, sí, en el 2003 se salió en inglés. Así que es dentro de todo recién. Pero hay que buscar. Gracias por la pregunta, voy a ver qué pasa. Además seguro destruí el nombre, tipo, lo destruí, lo pronuncié extremadamente mal. A ver, sigamos. Prandelver. ¿Ahora van a jugar Pandelver? No lo sé. Realmente creo que mis objetivos, como con el resto de tabernas ahora, es completar el año. Cuando llegan estos momentos, noviembre, octubre, todos los planes que teníamos para el año ya, digamos, quedaron, se llegó hasta el final. Y ahora que sabemos dónde está la pared, ahora hay que llegar hasta ahí. Y el año que viene está lleno de posibilidades de nuevo. Pero ahora hay que terminar el año. Tenemos el carnaval rolero, tenemos... vamos a hacer seguramente algún tipo de evento. Tal vez el año que viene, no lo sabemos. Pero si lo hacemos, vamos a jugar con la cajita. Con la caja, por supuesto.
Maestro Oterio, ¿va a haber Tabernacón presencial este año? Yo me muero de ganas de que exista el evento Tabernacón. Hay que tener paciencia. Yo creo que el mundo también está tratando de salir de una situación media complicada. Sí, sí. Tenemos que darle un poco más de tiempo para empezar a planear esas cosas, porque yo creo que planificar algo así y no poder completarlo por algún imprevisto de cuestión sanitaria, sería, me rompería el corazón, por lo menos a mí, la manera horrible. Sí, sí, así sí. Que por lo pronto vamos a ir manejándonos con cautela, por lo menos es mi input al respecto. A mí también. Además, organizar un Tabernacón como a nosotros nos gustaría es algo que requiere mucho. Obviamente que hay que, tal vez, digamos, reducir expectativas en cuanto a lo que cada uno quiere el evento. Porque obviamente yo quiero que haya una montaña rusa, pero sé que no va a pasar. Pero bueno, tal vez el año que viene, tal vez en un futuro cercano. Organizar un evento es algo que estoy seguro, extremadamente seguro, que nos va a estresar desde que empecemos a hacerlo hasta el día después de que se termine el evento. A todos nos va a estresar porque la responsabilidad de cada uno van a aumentar muchísimo. Pero es algo que seguro queremos hacer. Y por ejemplo, una de las cosas que sí me gustaría es que tengamos algún tipo de cámara. Porque gran parte de la gente de la taberna no es de Argentina o no está cerca de Rosario. Entonces, para que estas personas puedan compartir con nosotros, deberían tener la posibilidad de ver los streams. O sea, sí, entonces bueno. Eventualmente, lo más que podemos hacer ahora es un Taberna Responde con todo el equipo, charlando y comiendo algo rico. Y eso, hasta ahí podemos llegar. Bien, seguimos. Nota, los clanes de vampiros, ¿tienen su importancia bien establecida o es medio a elección del máster? Eso tiene dos respuestas. La primera es respecto al lore oficial, que es, claro, el lore oficial no importa. Y la segunda respuesta es lo que vos quieras. Así que... No, bueno, pues, hablando un poco más en serio. El lore es una guía. Es una guía y si hay algo que no te gusta o simplemente te pica que sea de otra manera, se puede súper bien. Y creo que ayuda a la creatividad, ayuda al homebrew y ayuda... pero por otro lado, también está bueno el lore. El lore está muy bueno como está. Y utilizarlo ayuda muchísimo porque realmente tiene mucho cariño. Tiene mucho cariño y tiene muchos detalles y muchas cosas muy interesantes, muy lindas que está bueno aprovecharlas también. Entonces, yo creo que es un poco y un poco. Yo, por ejemplo, para el canal de los presentes, le damos muy poca atención al lore oficial. Pero sí hay ciertas cuestiones de que el que está metido un poco en el lore de vampiro y cómo funcionan los clanes y el peso que tienen o la importancia que tienen o las dinámicas que tienen entre ellos, van a estar generalmente esas dinámicas, van a estar representadas sin muchos cambios, simplemente porque los cambios están pasando por otro lado, digamos. No estamos libres del lore oficial simplemente porque no nos metemos tanto con eso. Pero sí las cuestiones más básicas del setting sí las mantenemos. Pero voy a insistir, al final del día es el lore es como las reglas. Tiene que ser una ayuda, algo en lo que vos apoyarte, ¿no? Algo que sostener. Me gusta esa analogía, digamos. Uno no tiene que estar sosteniendo el lore, ¿eh? Tiene que ser un apoyo para el máster, para la partida, para la historia. Es que creo que eso sirve para también todos los juegos, porque... Exacto. En su mayoría los juegos de rol te van a dar un setting y te van a dar alguna suerte de lore. Y justamente, es para que vos saques ideas o para cuando te quedes sin ideas. Justamente, como dijiste, me gustó esa analogía. Es para... Pasa que también por respetar el lore, por respetar ciertas cuestiones, tanto del lore como de otros aspectos, ahí es cuando, sin darte cuenta, empezás a limitar a tus jugadores. Cuando haces algo que está menos apoyado en el lore oficial o menos apoyado en las cuestiones más de cómo tiene que ser, eso con comillas, ¿no? Por supuesto, empezás a limitar a los jugadores. Y está bueno que los jugadores creen, que los jugadores de repente intenten introducir cuestiones de cosas al setting o al lore. Y si son interesantes, si son coherentes en tu lógica, permíteselos, por supuesto, está genial. Tal cual. Uy, esperá que hice. Apreté cualquier cosa.
Gracias por el raid. Y gracias Nota por seguir regalando suscripciones. Qué grande Nota. Está on fire. Un abrazo enorme. Grande, grande. Bien. Y seguimos. Frandelberg, ¿van a invitar los eventos por ser embajadores? No sé realmente. Sé realmente muy poco de las cosas que tenemos que hacer. Lo primero que va a pasar es que vamos a hacer eventos nosotros. Vamos a tratar de promover las mesas de D&D dentro de el habla hispana, el alcance que tengamos cada uno de los embajadores. Pero no sé si hay eventos principales para nosotros. Creo, no lo sé, tal vez sí, tal vez no. Yo creo que la idea principal es compartir con todos y es ayudar a que se promueva el rolito. Bueno, esta es Bachi, la pregunta que sí es Bachi. ¿Por qué la crónica se llama El Jardín de los Presentes? ¿Se puede saber o es algo que nos enteraremos más adelante? Pero antes de que respondas, esto es algo que hacen seguido. Entonces, estar así de repente. Sí, sí, sí. Mandan una pregunta y te preguntan algo de la aventura. Está bien. Todos sabemos que es el nombre de un disco del rock nacional. Que voy a estimular a la gente, tanto a los jugadores como al chat, a los que nos estén escuchando en este momento. A que lo investiguen, que es un disco hermoso. Y quizá alguna referencia encuentren. No soy una persona muy literal en general, así que. pero bueno, es un disco hermoso y me ha inspirado a crear esta historia en algunos aspectos. Entonces, me parece un buen homenaje. Escúchenlo. Hay un par de cosas. Hay más secretos ahí adentro. Bueno, y además, parte del setting, ¿no? La ciudad de las flores se llama así y específicamente es conocida por sus jardines y su radiante vida vegetal. Es una ciudad que vive casi en una primavera permanente. Ah, todo eso. Bien. Antes de que se caiga más lore por ahí. Y sigan haciendo. Ya se ha dicho. Sí. Gracias. No he revelado nada más. Gracias, Inestesi, por ese. Buen intento, Bachi, igual. Buen intento. Lo hace, ¿viste? Lo hace. Buen intento. Gracias por el colazo. Muchas gracias. Maestro Terido. ¿Adria va a jugar como Cobol en stream algún día? No lo sabemos. No estamos seguros. Tal vez no. Vamos a ver. Brandelver. Me corrigen. ¿Van a jugar Dragon Ice of Ice Peak ahora? No, pará, se llama de otra manera acá. Bueno, el dragón de cumbre nevada, creo que se llama. O cumbre helada. Sí, vamos a decirlo como... Sí. Vamos a buscarlo y decirlo bien. Y decirlo bien, claro. Van a jugar el dragón de pico aguja helada. Pico aguja helada, me gusta. Yo creo que sí, en algún momento este material lo quiero usar. Además quiero empezar a dirigir las partidas oficiales para ver qué me estoy perdiendo. Porque siempre las leo por arriba, pero la experiencia de llevarlas a cabo es otra. Y sí. A ver, además también si puedo controlar mis impulsos de homebrew. Sí. Y bueno, y para cuando llegues a curso Strat, te voy a tener que dirigir yo. Y te va a tener que tocar. Para mantener el branding. Para mantener o al menos ser Strat, digamos. O al menos ser Strat. Qué grande es ese zapato, qué grande. Qué difícil, man. No. Qué difícil. Prefiero dirigir, mirá. Sí, te acuerdo. Es más difícil, más fácil dirigir. Lo describís y listo. Que, que la imaginación de los jugadores se maneje. Bien. Nota. ¿Vampiro se puede jugar en diversas épocas históricas o es siempre la misma? Es, como siempre digo, vampiros significa historia. El hecho de que tengamos seres que son inmortales quiere decir que hay seres que son muy viejos. Y que si hay seres que son muy viejos, quiere decir que hay vampiros a través de las épocas. Y eso, por más que juegues en cualquier época, se puede reflejar igual. Porque a la hora de conocer vampiros que vivieron otras épocas, que pueden contar, hay mecánicas incluso en el juego que, bueno, quizá en el Jardín de los Presentes en algún momento las exploremos. Hay formas
Los vampiros, por ejemplo, no pueden, viven tanto, cuando viven mucho tiempo no pueden registrar todo lo que van viviendo. Realmente se empiezan a olvidar de cosas, porque realmente es imposible. Entonces hay una especie de ritual que hacen los vampiros antiguos, que es como que entra una especie de sopor, y ahí como que reviven ciertos momentos de su existencia para recordar cosas específicas, pero las pueden vivir casi al detalle. Y lo que se suele hacer, de hecho, que en los libros está propuesto, es hacer que tus jugadores recreen estas memorias de alguien como una mecánica para hacer hacer lo que en el libro se llama el memoria, que es una parte interesante. Pero sí, se puede jugar en todas las épocas. Quinta edición específicamente no tiene todavía un manual para otras épocas, pero ya dentro del mismo libro te lo da como una posibilidad. Y si te vas a ediciones anteriores, sí, tenés. O sea que lore de todas las épocas hay de todo. Todavía no hay como una especie de regla oficial de quinta edición como para hacerlo a través de las épocas, pero no debería requerir mucho homebrewing para jugarlo en la época que quieras. No, de hecho, cuando tenés que jugar algo en alguna época anterior, requiere más trabajo de estudiar historia que del juego en sí. Porque una vez que tenés las reglas, tenés que vos adaptarlas, digamos. Una vez es lo mismo una persecución en autos ahora que en el 1920 o en 1950. No, claro. Cambia mucho. Y bueno, hay manuales, como dijo Lordi, está el de Edad Oscura, que para jugar en la Edad Oscura, vampiro. Muy copado, vampiros con armadura y espada. Impresionante. Bueno, está Edad Victoriana, que también es impresionante, porque ese debe ser re lindo, porque están todos con vestidos y ropa súper elaboradas, y sos la época de Drácula. Tal cual, y de entrevista con el vampiro. La novela, ¿no? Tal cual. No del Drácula histórico, sino del Drácula de la novela. También debe ser lindo. Bien, para que está pasando algo. Bien, Adria. Reglas favoritas dentro del mundo de las tinieblas. Para que no termine ahí. Además de vampiros. Ah, las reglas de. Claro, de los otros juegos. Quiero empezar yo. Hay un juego dentro del mundo de las tinieblas que se llama Changeling o Hada. Por dentro del mundo de las tinieblas hay otros bichitos, ¿no? Dando vueltas. Hombre lobo es uno, Hada es otro. Momia, fantasma, creo que había. Y algo que me llamó mucho. Las dos. Sí, seguro están las dos. El mago también está mago. Que es mago, tengo el manual. Es tremendo, el manual de mago, larguísimo. Súper extraño, además. Bueno, algo que me encantó de Hada es que se alimentan del glamour de sus víctimas. Y hay muchas maneras de generarle glamour a las personas. A veces tenés que deprimirlas, a veces tenés que inspirarlas, a veces tenés que enfocarlas. Es muy raro el juego. Tiene que ser un nada en un mundo así, en el mundo de las tinieblas. Y esa regla me parece súper interesante y medio única, ¿no? En cuanto a los. Es muy interesante, tiene un lore muy interesante, muy raro. Siento que es hasta psicodélico el juego. Muy lindo. Sí, es tremendo. Y la verdad que lo he jugado muy poco. Y la he pasado muy bien. Todas las veces que he jugado la he pasado muy bien. Los diferentes tipos de hadas son todos increíbles, cosas rarísimas. Muy, muy bueno, la verdad que también a tener en cuenta. ¿Y vos alguna reglas de otros juegos que no sea vampiro? De Mundo de las Tinieblas. Bueno, algo que me parece excelente, que yo siempre lo voy a enarbolar. Yo ya lo he contado, empecé a jugar, si bien había jugado Dungeons & Dragons antes, empecé a jugar mucho más fuerte con quinta edición, porque el sistema, yo que soy de juegos más narrativos, me chocaba mucho el tema de 3.5, viste, Pathfinder, había una cuestión muy mecánica que me alejaba un poco. Y volví con quinta edición porque me enganché con un sistema más rápido, más simple, me gustó mucho. Entonces la regla que yo voy a rescatar de otro sistema que no es particularmente el que yo dirijo, es la ventaja y desventaja. Me parece que fue un cambio de paradigma para lo que es el juego de rol / wargame, digamos. Es algo que quizá un juego como Vampiro no necesita. Pero un juego como D&D me parece que te ayuda a liberar un montón de páginas de manual. Ya simplemente diciendo, bueno, pues vámonos, si le cuesta más tiene ventaja y si le cuesta menos tiene ventaja, ya está. Sí. Realmente me parece que suma muchísimo.
si sos un recreacionista de la realidad, si tus juegos de rol te gusta que de alguna manera recreen lo que sucede, y quizá no es lo más óptimo, pero a mí me parece que suma muchísimo. Resuelve más de lo que complica. Súper de acuerdo, súper de acuerdo. Además, es mucho más fácil meter el contexto de la situación con ventaja y desventaja. Si estás bien parado, tenés ventaja, si no, tenés desventaja. Y si tenés la... Es difícil de discutir. Tal cual. Es difícil de discutir. Tenés ventaja, y sí, te voy a decir. O tenés ventaja, sí. Y si tenés las dos, no tenés nada. Listo, se terminó ahí. La verdad que me encanta, me encanta. Bien, acá hay una pregunta que viene con contexto. Así que voy a leerla y... Viene un par de párrafos. Bien. Para aturdar. Hace un tiempo empecé a ayudar a un amigo con su mesa de vampiro. Como era virtual, teníamos la facilidad de hacer otra llamada y tener conversaciones privadas con algunos personajes. Cada tanto tenemos el mismo debate de si es buena idea hacerlo. Por un lado, él defiende que es bueno, para evitar que los otros jugadores metaroleen y los plots tengan más impacto. Por ejemplo, que empiecen a investigar a uno porque saben que es del Sabbat. Y por otro lado, yo opino que los jugadores, aunque son actores, también son espectadores. Y estaría bueno que sepan la historia mientras se desarrollan así los personajes, si se sienten con más peso. Y pueden ser cómplices de sus historias. ¿Ustedes qué opinan? Fuera de streaming. ¿Ustedes qué opinan? Fuera de streaming, ¿cómo juegan? Mirá, me gusta la idea. Yo vengo jugando bastante, bastante online, vampiro específicamente, y lo vamos manejando. A veces, o sea, si jugás con gente que sabes que no va a metarrolear, no es tan... O sea, es más fácil. Si tenés confianza con la gente que jugás, es mucho más fácil, porque no importa si están o no están realmente, porque no es un problema. Pero si lo que querés jugar es eso, a no saber bien quién está con qué agenda, digamos, sí tenés que tener en cuenta de que estás estimulando a que los jugadores se apuñalen por espalda, digamos. Lo estás estimulando, digamos. Independientemente de quiénes sean los jugadores, estás permitiendo, con una cuestión fuera del rol, estimulando que hagan eso, digamos. Y quizás es lo que crees, porque Vampiro permite eso, y está buenísimo también. No, que no se interprete como que estoy en contra, para nada, me parece buenísimo, pero está bueno que todos lo sepan a eso. Entonces, antes de hacer una partida donde las conversaciones son separadas, de hacer las cosas por separado, nadie sabe bien nada, que todos estemos de acuerdo que estamos jugando a eso y que nadie sabe qué hace el otro por la espalda y nadie se sabe, y bueno, es así. Y este es el juego. Ahora, si algunos lo tienen más en cuenta eso que otros, quizás no está tan bueno, digamos. Es eso, es siempre una cuestión de consenso. Al final del día es eso, es consenso. Yo la verdad que lo necesito cada vez menos, porque por suerte juego con gente que no me... que me puedo estar seguro de que no va a meter rolear, digamos. No lo necesito. Y de última, en algún caso, sí, separamos. Lo hacemos aparte. O sea, puede ser una herramienta, quizá, y no algo que está todo el tiempo y lo utilizás cuando lo necesitas. No es necesario casarte con ninguna de las dos ideas y podés usar un poquito de los dos mundos, ¿no? Eso justamente iba a decir yo. Que si bien puede ser tu estilo, alguno de los dos, lo mejor es que cuente como herramienta, así vos podés tener lo mejor de los dos mundos a tu disposición. Claro. Que vos puedas... porque las dos partes son igual de válidas. Tipo, esconder información a alguien en particular para que la sorpresa de otro sea más... Es sumamente válido, porque todos te van a agradecer haber pasado por eso. Ahora, que todos presencien algo también significa incluirlos en la historia. En ningún momento los estás... Te estás alejando de ellos. Exacto. Así que mi recomendación. Otra cosa linda que se puede utilizar es agregarle el componente de texto. Entre semana, puedes hacer algunas escenas por texto y hacer las cosas privadas de cada uno en una pequeña escena por texto entre semana, que vayan respondiendo a medida que van pudiendo, y después, ya cuando el día de sesión, juegan todos. Entonces también pasa eso, no tenés que... Pueden jugar todo el tiempo y estar escuchando todo el tiempo el día de la sesión y todavía tener un poquito de privacidad para hacer alguna que otra treta. Sí. Sobre todo en Vampiro, siendo un juego que necesitas esos momentos personales. Exacto. Sí, ni siquiera solamente para que los otros no sepan, sino que para que se concentrarte en uno de los personajes, totalmente. Sí, totalmente. Sí, sí. O incluso en los momentos de alimentarse. Capaz que mientras... Claro.
Siempre son momentos muy personales. En ningún momento es un vampiro descorchando un humano y comiendo y compartiendo entre todos, digamos. Siempre es tipo, me voy al callejón, espero que venga alguien. Tipo, hay una preparación para la cena. Y sí, son herramientas. Mi recomendación es que si vienen usando solo un estilo, usen el otro de repente, sin avisarle a nadie, y fíjense la reacción que tienen los jugadores. Y fíjense realmente si va a valer la pena. Estoy seguro que sí, porque nadie se lo va a esperar. Bien. Berser Chris, ¿cuál es el mejor artificero para support? Esto estaba leyendo el otro día. Salió el... Hay uno que se llama... O sea, primero, siempre soy muy malo armando personajes. Soy malísimo armando personajes. Pero dentro de los conceptos que hay posibles, hay uno que se llama Battlesmith o Herrero de Batalla, que es un artífice que va como con un robotito y tiene hechizos para curar o para preparar defensas. Me encantó completamente. Y claro, ponés que vas con un oso de metal y tipo lo pones enfrente que reciba los disparos mientras estás curando a la gente. Tipo... Yo diría que era algo mucho más bizarro. De también, digamos. Dije el osito como para que se entienda el concepto, pero sí. Puede ser un pulpo, digamos, puede ser tipo, lo que vos quieras. Pero ese me pareció un detalle muy copado para el artífice. Sí. El artífice es una clase muy buena para hacer soporte en general. Tiene muchas herramientas, tiene unas herramientas. Sí, se trata de herramientas el personaje. solo vas con herramientas. Tiene acceso a muy variadas habilidades. La verdad que está bárbaro. Para hacer support. Sí. También está el alquimista, que tenés todas las pociones de guiera ahí para andar regalando y compartiendo. O granada, por si hace falta. Yo iría por alguno de esos dos. Vaquero. El de la pota, claro. Vaquero. Lordi, ¿eso de atrás son libros o discos? Y de ser cualquiera de las dos, ¿qué cosas son? Son libros. Estos de acá son libros. Los discos están allá. No se ven en cámara. Ahora vienen unos cambios acá en mi estudio. Vamos a hacer unos cambios. Pero sí, son libros. Hay de todo. Desde la historia del Imperio Otomano hasta poesía, terror, cualquier cosa. Desde Lovecraft hasta... Soriano. Hay de todo. Seguimos con Vaquero. ¿Han pensado en usar la herramienta de crear escenarios en Discord para hacer DM responde por Discord donde las preguntas las hacen por vos los espectadores? Sí, lo pensamos en su momento, pero como el DM responde nació en YouTube y siguió en YouTube Stream en aquel momento, ya sentimos que está muy arraigado al stream. Y también le da la posibilidad a las personas que no nos conocen o que no están en nuestro canal de Discord de conocernos y sumarse al Discord. Así que... Y dentro del Discord está el canal de DM Responde, que está todo el mundo ahí charlando siempre, preguntando cositas. Así que yo creo que lo vamos a tener por acá. No sé si vos querés agregar algo más. No quita de que esté la posibilidad de que un día yo esté con muy buen humor y me meta directamente y el que se meta yo respondo. Está bien. No quiere decir que el caos no pueda jugar hacer una jugada. Sigamos. Hay una request de Nutria para que yo elimine un chat de voz. Se puede hacer, no hay problema. Después lo revisamos. Berser Chris pregunta a vampiro. ¿Bajo qué circunstancias un vampiro recibe daño grabado a la voluntad? ¿Y cómo lo puede recuperar? ¿Y qué pasa cuando recibe daño grabado en todos los puntos de voluntad? La depresión absoluta. Sí, la voluntad es un rasgo muy importante. Empieza a estar como en un estado apático. De hecho, no sé si completa el daño grabado la voluntad. Lo vamos a chequear, pero no lo tengo muy presente en este momento. Si específicamente... si llena de la barrita de voluntad de daño grabado, no cae en letargo. No sé si específicamente pasa eso, pero... Bueno, y más específicamente, ¿cuándo recibe daño grabado a la voluntad? Cuando utiliza toda su voluntad,
O sea, cada vez que utilizás voluntad, marcás un daño superficial a tu voluntad, básicamente. Cuando vos completás como... Igual que la barrita de vida, digamos. Cuando completás toda con daño superficial, empezás a tomar daño grabado. En el caso de la... De la barra de vida, te baja al letargo. Vamos a ver ahora exactamente lo de la voluntad, porque me interesa, ¿no? Generalmente eso pasa en los combates sociales, donde se te hace perder mucha voluntad. El daño que se hace es a la voluntad. Si hacemos un combate social, es una parte que todavía no ha sucedido en el jardín, que lo vamos a explorar cuando sea necesario. Existen los conflictos sociales. Los conflictos sociales son quizá tan letales como los conflictos físicos, porque se tienta la bestia también. Con el ridículo o con la exposición de tus debilidades. Un vástago socialmente muy hábil puede exponer cosas adelante en el medio del Eliseo, por ejemplo, y realmente no lo van a considerar que te está agrediendo, simplemente está utilizando su labia, digamos. Quiero agregar, mientras buscas, que las reglas de conflictos sociales de vampiro son maravillosas. La posibilidad de que tu personaje te vea afectado por cómo discute es algo impresionante, y que si bien puede pasar en cualquier juego, en Vampiro tiene reglas específicas para que sea algo real que le pase a tu personaje. Entonces, vas a realmente considerar varias veces si entrar a una corte pateando la puerta o no. Sumamente importante eso, porque vas a tener todas las consecuencias de insultar a alguien o sea, todo lo que sea consecuencias de rolear. Pero además también vienen las consecuencias en la hoja de personaje, que bueno, a nadie le gustan. El tema es que el vampiro es un ser muy, muy atado a sus instintos, digamos, es una bestia al final del día. Y eso se pone en juego no solo cuando estás en combate, sino también cuando estás en una situación de estrés en general. Te voy a explicar cómo usar. Ahí está, si no tenés más puntos de fuerza de voluntad, recibís un es terrible. Menos 2 dados menos a todas las habilidades, a todas las cuestiones sociales y mentales. Estás absorbido. Sí, no te pregunta nada, menos 2 a todo. Te alejaste de la sociedad, ya estás. Estás para atrás, estás medio catatónico. Y si tenés. El daño superficial, la voluntad lo recuperas cuando descansas. O cuando cumplís a tu deseo. Y recuperas el daño agravado de voluntad de la forma siguiente. A discreción del narrador. Podés recuperar 1 agravado. Si beneficias alguna de tus piedras de toque. Son estos humanos que te mantienen en contacto con tu humanidad. O sea, más difícil que. No. Tengan cuidado. Pero bueno, es un esfuerzo, ¿no? Ahí... El daño agravado de la fuerza de voluntad es muy difícil de recuperar. Pero es importante que haya un camino afuera de ese pozo, ya. Que te guíe. Sí. Además, ¿sabes lo que me estoy imaginando? Ponele que sí, bueno, que tu vampiro llegue a voluntad 0, todo grabado, es un bajón. Pero imagínate ser el compañero también de este vampiro. Vos te vas a ver afectado de alguna manera por estas situaciones. Totalmente. La otra forma de recuperar daño grabado de la fuerza de voluntad es al final de la sesión, en la que el personaje haya trabajado activamente, a discreción del narrador, por supuesto, hacia su ambición. Recuerden que son esos dos rasgos que están en la planilla, en la valor de crear el personaje. Van cambiando, la ambición y el deseo son cosas diferentes. La ambición es más a largo plazo, el deseo más a corto plazo. Cada vez que cumplís un deseo, podés ponerte uno nuevo y recuperar fuerza de voluntad. Y trabajar hacia tu ambición es lo que te permite recuperar incluso el daño grabado de la fuerza de voluntad. Perfecto. Bien, vamos a seguir. Está de bache. Está buscando redención. Lordi, ¿tenés algún personaje que hayas jugado que llegues en el Kokoro? Tengo muchos. Tengo muchos personajes en general. La verdad que tengo muchos. Con esta pregunta yo solo me acuerdo de los NPCs. Es muy difícil, claro. A ver. Cuando dirigís y jugás.
Claro, tengo un matete en la cabeza. A ver, alguno de mis personajes. Tengo, bueno, hace un tiempo, jugamos una mesa de Darksan. Que jugué un semigigante llamado Gurdi el Bruñidor. Que era, bueno, era un buen tipo, era caníbal. Semigigante, que era una multiclase rogue bárbaro. Porque él era. Él tenía 8 de inteligencia y él era el más inteligente de su tribu. Entonces, por eso tenía niveles de pícaro. Claro. Los otros eran solamente bárbaros, porque no podían. Digamos. Él utilizaba herramientas. Era más inteligente. Tenía menos 1 de inteligencia. Era el más inteligente de su tribu. Algunos decían que era como el líder espiritual de la tribu. Y él estaba en un viaje para, bueno, aprender sobre las costumbres de la civilización. Digamos, que. Civilización, estamos en Darksan, ¿no? Imagínate cómo eran los semigigantes, que realmente cualquier cosa era mejor que eso, digamos. Perdón, es un personaje que recuerdo con mucho cariño. Para cualquiera que no sepa, Darksan es uno de los settings de D&D más brutales y hostiles que hay. No hay una versión en quinta edición todavía, pero los manuales viejos están. Tomamos uno hecho. Adaptado. No oficial, exacto. Claro, claro. Y Darksan es muy, muy brutal, es muy, muy hostil, es todo terrible. Es fantasía de media oscura y bien, bien, bien lenta y pesada, pero. Sí, tiene como una cosa así media. Ahí me recuerda. Exactamente, eso te iba a decir. El desierto, pocos recursos. No hay metal, entonces las armas son como de hueso. Sí. Está prohibida la magia, todo te ven como. Los conflictos son muy, muy, muy reducidos y poco explicados. Nunca sabes. Y a veces tienen que pelear contra un gorila. O contra una serpiente grande. Y es un recombate. Darksan es uno de esos settings. Es un buen setting. Y después, bueno, Bachi, yo creo que me pregunta específicamente por vampiros, seguramente. Sí. Y voy a nombrar uno que en una partida que dirige mi amiga Dacas, que acá tanto no vas a escucharnos, pero bueno, ella es de España, así que no puede escucharnos en vivo generalmente. Que jugamos Vampiro edición 20 aniversario, y yo juego un simice que se llama Soleña, sin cara, como Pickle Rick, para el que agarre la referencia, y que es muy. Muy divertido, que lo tengo muy cerca en el corazón porque es un monstruito muy, muy agradable. Me gusta. Bien, acá hay otra nota. ¿Qué es lo que más te gusta de Vampiro y por qué es tu juego de rol favorito? Creo que es. Esto lo charlamos en su momento. Sí, ya lo hablamos. Es el tema ese de la historia. El hecho de que. Por ejemplo, con lo del Jardín de los Presentes, lo que hablaba es que. Vamos a ir explorando no solo lo que pasa en la Ciudad de las Flores, sino lo que pasaba en la Ciudad de las Flores. Porque esta gente que ahora controla la ciudad, muchos de ellos vienen de otras épocas y vivieron otras épocas de la ciudad. Y eso es ya el hecho de que se pueda plantear eso como consigna para un juego, ya me apasiona en general. Y después, bueno, el tema del. De que permite mucho, mucho drama, permite hasta romance, permite. Es muy fácilmente, digamos. Te puede poner en contacto con muchas emociones. Incluso desde las reglas más básicas te está haciendo poner en la mesa ese tipo de cosas. Eso me parece súper interesante en el juego. No es exclusivo de Vampiro, por otro lado, ese aspecto. Pero yo lo encontré mucho ahí. Así que creo que es eso, es entre la historia y el contacto que me hace poner con las emociones. Gracias. A mí, tal vez una pregunta un poco más simple, pero algo que me llama la atención de Vampiro es la posibilidad de jugar estando condenado a ser monstruo. Es muy común en los otros juegos ser una persona que tiende de alguna manera a ser un héroe, pero acá no importa qué tan heroico seas, el sol sale todos los días y capaz un día fallás, digamos. Estás a un mal día, digamos, citando a Joker, estás a un mal día. Es que sí, y quizá caes un poco y después subir es terrible, es mucho más fácil retroceder que avanzar. Oh, seguro. Como lo de la voluntad, digamos, salir de ahí. Claro, igual, es terrible.
Pero bueno, si por eso te dicen, si jugás tus cartas bien, te puede ir bien. Capaz que te puede ir mal igual si jugás tus cartas bien. Claro. Eso es vampiro. Muy lindo, muy lindo. Aquí hay una pregunta de Palmerotron que me encanta. Dice: ¿qué es lo peor de tu clan favorito y lo mejor del clan que menos te gusta? Me encanta la excelente pregunta. Mi clan favorito, o uno de ellos, en realidad, porque bueno, como la gente de la taberna me acusa de que me gustan todos los clanes. Y tiene razón. Voy a hacer un asterisco ahí. Como DM, te gusta el juego. No, claro. No puedes evitarlo. Es muy difícil, sí. pero bueno, uno de mis clanes favoritos son los Simis, que no está. Sí, están ya en quinta edición. Uh-huh. Salieron en el Companion. Son un clan inhumano, monstruoso, que tiene una historia muy interesante. Y lo peor que tienen es que es muy difícil. Lo más difícil de jugarlos es que sos un peligro para la mascarada todo el tiempo. Sos un peligro caminante para la mascarada y tenés que jugar a eso y es muy difícil de hacerlo bien. Y otra cosa que tienen de... Bueno, quizá el mismo defecto que tienen, que es lo que los hace difícil de rolear, que es... son muy territoriales y tienen como la... Ahora en quinta edición les dieron un defecto, que me perdón, una compulsión, que es la de poseer. Oh, son acumuladores. Me gusta. Y la acumulación, pues, esa es la compulsión de clan. Cuando tienen una pifia, cambió, ¿no? Necesitan poseer. Sí, antes era solamente, porque antes no había compulsión. Exacto. Antes solo habían debilidad de clan. Claro. Eso es algo que está muy bueno. La debilidad de clan es una cosa que es lo que le. El malus que tienen a algo que le cuesta, que tiene que ver con su línea de sangre. Pero después está la compulsión, que es. La compulsión de clan es eso que se le. Lo que les pide la sangre de su clan cuando empieza a pedir. Que es, por ejemplo, cuando sacas una pifia, la sangre de tu clan te, o sea, puede ser una de las compulsiones normales de los vampiros, por ejemplo, el hambre, etcétera, la furia. Pero también puede ser la de clan, y las de clan son muy interesantes. Y hasta que vos no cumplas eso que te pide la sangre de tu clan, vas a tener una penalización a tus tiradas. Y en el caso de este, vas a tener que poseer algo relacionado a cómo tu personaje lo vea. Entienda lo que es poseer también. Qué peligro, man. Es tremendo. Un peligro, me encanta. Es como que siempre vas con una granada en la mano, digamos. Y hace poco me pasó con otro de mis clanes favoritos, que es el ministerio, son los docetitas también. Son los tentadores. El ministerio, ay, me encanta. Sí, es tremendo. Y juego un personaje, es una partida de D5. Y la compulsión del clan. No me había pasado nunca, no había pifiado nunca. Y tenés que hacer, es la transgresión. Tenés que, si haces una pifia bestial, tenés que hacer que alguien rompa los preceptos de la crónica. Y si no lo haces, tenés una penalización a toda tu tirada, como todas las compulsiones, digamos. Así que terminé convenciendo a un pibe que estaba en vampiro, que estaba ahí pobre, que se termine todo a un recipiente que él quería dejar vivo. El quilombo que se me generó ahora. Maravilloso. Ahora me quieren matar. Pero increíble que el juego tenga esas cosas. Es una locura. Y todas las compulsiones de clan son todas buenísimas. Y todas son terribles. Y todas son tremendamente dilapidarias. Y está genial eso. Y después, bueno, lo que más me gusta de mi clan menos favorito. Que, bueno, puede ser poner los Tremere, mi clan menos preferido. Pero tampoco lo llamaría así. Lo que más me gusta de ellos es hechicería de sangre. Hechicería de sangre está genial. Y me parece que se les había ido mucho la mano con las ediciones anteriores. Sí. Y ahora está perfecto. No necesita tanto. Hasta te da lugar para que te inventes cosas. Ya está, no es necesario tanto. Fantástico. Pero creo que me extendí con la respuesta, pero no, re bien. Además, yo quería saber qué onda lo Simitse. Porque en aquel momento tenían lo de la tierra, de su hogar y claro, ahora también lo tienen. Lo relacionaron con eso de poseer debilidad. Y me parece correcto. Porque ellos siempre fueron el clan del dragón. Ellos se llaman el clan del dragón. Y ahora... Tienen su horde. Tienen su tesoro. Me parece buenísimo que le hayan encontrado esa vuelta. Genial. Traducieron, ¿no? Entre comillas, tan bien tantos conceptos que te permite mucho más el juego. Sí, para mí es superior. Bien, gracias por la pregunta. No, que el otro muy lindo. Es malo, ¿no? No, para nada. Esto es como cuando juegas Leyenda de los Cinco Anillos y lees los manuales, digamos. Te gustan todos los clanes.
Te gusta todo, te gusta todo. Terminás de leer el de, sí, el del león y decís, soy el del león. Soy el león. Terminás de leer el del dragón, soy el dragón. Sí, todo, todo, todo. Te ponés la camiseta de todo. Bien, esta es de Luciana. Ahí va. ¿Cuál es tu libro de Michael Crichton favorito? No lo he leído. Luciana es fanática de Michael Crichton, por las dudas, para todos nuestros espectadores. No lo he leído. Está bien. Él hizo esos libros de parques, por ejemplo, Parque Jurásico, entre ellos. O Westworld. No los leí. Bien. Nota. Bueno, siguiente. Te viene el rolito de Parque Jurásico. No sé, no creo que esté dentro de los planes. Tal vez Luciana tenga algo pensado. Ya creo que hablamos la otra vez en el Tabana Responde. Sí, sí, nadie nos avisó nada a nosotros, así que no voy a poder responder esto. Así que tal vez, no sé. No recuerdo muchos juegos con dinosaurios. Creo que Hollow Earth, o sea, la tierra hueca, que eres un juego para jugar estilo historias de Indiana Jones, donde son un grupo de arqueólogos y de repente la tierra es hueca y están todas las conspiraciones. Espectacular, y espectacular los dinosaurios. Claro. Considero completamente. Pero es así, tipo Indiana Jones, las peleas así bien, bien teatrales, ¿viste? Y tipo colgado una liana o una soga y saltar el pozo, caer en el jeep, todo. El pitfall, digamos. El pitfall, tal cual, jugar el pitfall, exacto. El pitfall. Gran juego. Si tienen la posibilidad de encontrarlo, se los recomiendo. Addix. ¿Llegaron a ver algún personaje o NPC vampiro con fe verdadera? ¿En dónde? Claro. ¿La partida? No creo que en la partida. En la partida parece que no, pero... En la partida no se ha presentado, se sabe, nadie con fe verdadera, pero... ¿Cómo saber quién tiene fe verdadera? Eso es otra cosa, es muy difícil. Hasta que no haga... Si no la canaliza para generar algo, no, es muy difícil. Ahí con la camiseta dice, aguante Messi, y nadie lo puede creer. Claro. Y era el tipo de la iglesia maradoniana. Y bueno, o sea, se puede expulsar a un vampiro. O sea, si tenés la suficientemente fe en la iglesia maradoniana. Con la devoción hacia el fulvito. Sí, si tenés la suficiente devoción y es suficientemente pura, funciona. Fantástico. Así que bueno, pero ¿te has encontrado algún personaje o NPC dentro de tu...? Sí, ni me hablé. Siempre son mala experiencia. Me han hecho cosas terribles y me he tenido que... Generalmente si estás, te encontrás que el tipo, salvo que tengas que sí o sí enfrentarte porque lo que necesitas está atrás, es evitarlo, ¿verdad? Evitalo. Si hay uno de tiempo, chao. Yo me he encontrado. Sí, ya está. Hay menos problemas del otro lado, ¿no? Te cruzas de vereda y listo. ¿Verdad? Si te vienen a buscar, bueno, en algún momento tenés que... Pero ante nada, yo recomiendo evitar la verdad. Bien, esta es pregunta de Bachi y me gustó la pregunta. Es para tirarnos flores, pero está muy bien. Dice Lordy Lions, ¿qué le gusta de cómo juega / dirige el otro? Uy, sabe cómo te voy a tirar flores. Bueno, ¿querés empezar? La verdad que bueno, Lion es... Yo me metí en esto de dirigir en cámara y etcétera. Yo no tenía ni idea, estaba desnudo. Y mi pauta de cómo tengo que hacer esto es León dirigiendo. Realmente me parece que tiene una conciencia del hecho de que todo el tiempo se está viendo que eso no sé de dónde lo saca, de dónde lo buildió, que es alucinante, que eso yo no lo tenía y lo tuve que empezar a imitar. Y mejoró mi forma de dirigir, tener en cuenta eso que hace, o sea, que lo observé a Lion. Y eso también hace que le saca mucho a los jugadores. Que tenés unos altos jugadores, pero también le tenés que... Vos podés tener todos los mejores jugadores del mundo y el equipo no gana, también puede pasar. Pero yo creo que esa capacidad que tiene, esa awareness, me parece que... Es algo que yo admiro mucho. Que a mí me ha ayudado mucho también. Bueno, gracias.
La verdad que yo no presencié tanto a Lord dirigiendo, simplemente esta sesión que jugamos y jugué con él en la campaña antes de los streams, lo que vendría a ser la audición, si se quiere, para la taberna. Y algo que me gusta que hace Lordi y que estoy, digamos, tomándolo son las descripciones confusas. Y es un consejo que se lo doy a cualquiera. A veces cuando vas por ahí, vos... Y en los libros suele suceder mucho que el personaje se corrige cuando encuentra algo. Cuando vos vas por la calle y ves algo y de repente mirás y te das cuenta que no era eso y te corregís, eso es algo que lo veo a Lordi hacer y me parece muy muy clave para darle a los jugadores más herramientas con las que trabajar. Por ejemplo, él te empieza a definir algo y te dice, es algo... ¿Eso es un monstruo? No, es una persona. Pero ya te implantó por adelante la idea de algo que genera miedo. Entonces el personaje tiene una primera reacción a eso. Y me parece sumamente válido y re útil para las narraciones. Para juegos mucho más narrativos. Que vos tenés que usar tus palabras todo el tiempo y describir y describir y describir. Y en Vampiro se presta mucho eso. Eso me parece maravilloso. Y una gran herramienta para tener en tu cajita. Gracias. No me he dado realmente cuenta. Pero abuso de ese recurso. Genial. Y bueno, la... Si hay algo que todos notamos de la facilidad que tiene Lordi para jugar con sus NPCs de una manera mucho más presencial que tal vez otros DMs, incluso tal vez yo. Eso es sumamente agradable y es algo que instantáneamente el público conectó con, porque de repente tenés las props, tenés las cosas y lo vemos cuando los jugadores se enfrentan a estos NPCs o cuando pasa eso y está presente el público, cambia un poco la actitud del lugar y eso está buenísimo. Y bueno, una de las cosas también que hay que decir es que Lordi tiene la capacidad de enseñar vampiro mientras te dirige el juego. Es algo clave para nosotros. Eso es algo clave. Y bueno, esas son algunas de las cosas que me acuerdo ahora. You're too kind. Bien. Pero bueno, lo de los props y las caracterizaciones, yo lo contaba el otro día, que eso es algo que es un robo, digamos. Me hace más fácil poder identificar los diferentes NPCs, porque si no me costaría mucho más. Me lo hace más fácil, debo decir que me lo hace más fácil. Y es súper divertido. Bien, re lindo todo esto. Me gustaría ahondar un poco más. Como por ejemplo, hay como muchos aspectos a la hora de dirigir, como cómo presenta la aventura, cómo se desarrollan los NPCs, todas esas preguntas, digamos, de qué ves del otro, porque es re importante tener feedback. Sí, es importante. Y realmente nos sirve a nosotros como DM, es esto de bueno, qué tal hiciste, qué no hiciste, qué es lo que... Así que... Es exponencial lo que siento que ha mejorado mi dirigir. Desde que estoy haciendo esto y de que estamos en esta constante retroalimentación de... Porque además también venimos de escuelas distintas, de si bien los dos somos ancianos roleros ya, venimos de escuelas bastante distintas y está buenísimo porque realmente siento que hay un crecimiento, por lo menos, de mi parte enorme. Realmente es eso, es invaluable, digamos, la data que uno saca también, viéndose reflejado en la experiencia del otro, es muy fuerte, realmente es muy fuerte. Y además es más fácil charlar con un DM sobre cuestiones de DM. O sea, por más que con alguien que haya pasado por la misma experiencia, porque sabe, digamos, por ahí en dónde estás vos. O el lugar en el cual te basaste para hacer alguna parte de la aventura. O tal vez dónde vos te pusiste nervioso y tal vez cómo puedas encontrar un camino fuera de eso. Es súper útil, súper útil. De que si tienen algún DM, ustedes dirigen y tienen algún DM conocido con confianza,
charlen, díganles, che. Clave, sí, sí. Mirá, intenté hacer esto y creo que me salió mal. Contale, a ver qué pasa. Hay muchas ideas dando vueltas ahí. Me re gustó la pregunta, Bachi. Siento que es algo que podríamos estar, tipo, horas. Horas compartiendo, horas. Compartiendo cosas buenas de la otra persona. Pero bueno. Y otra cosa importante a la hora de dirigir. Hay que recibir las críticas con buena onda, las que son, por supuesto, respetuosas y todo. Tratar de que eso nos haga mejores. Escuchar lo que dicen otros jugadores. No solo de cuestiones, sugerencias, etcétera, sino la devolución. Y por eso está bueno preguntarles, que eso es algo que también a lo que me acostumbré aquí. Es que eso me lo decía Jorge. Escuchá a tus jugadores, charlen al final de la partida. Eso que por yo por ahí no, nunca lo hacía ni cuando dirigía. O sea, sí, te quedás charlando, paveando, pero no es que, che, ¿qué les pareció? ¿Estuvo bueno hoy? ¿Qué pasó acá? ¿Qué sé yo? Y eso es algo que es básico ahora, pero hasta hace un tiempo para mí no era tan básico, digamos. Es algo que realmente yo no tenía esa... O sea, no me daba cuenta que faltaba. Y realmente falta porque te ayuda muchísimo. Ayuda a todos. La verdad que está re bueno. Sí, viste que son esas cosas que... Por ahí vos tenés algún tipo de confianza en vos mismo. De tu forma de dirigir o tu estilo. O incluso tu experiencia y tu conocimiento. Pero tal vez la terminás agregando y te das cuenta de todo lo que no sabías. Y decís, ah, ok. Bueno, vamos por acá. Hasta ver hasta dónde llegamos. Pero eso es arte, al final del día es sí, arte sí, y hay sí, técnica, sí. Hay técnica, claro que hay. Sí. Pero hay un montón que es los ojos abiertos, las orejas abiertas, ver a otros cómo lo hacen. Verte a vos, super. Verte a vos, el dren. El peligro. La peor parte, ver, qué feo. Siempre el DM, el ser DM es una actitud externa, digamos. Cuando te ves a vos. Sabés dónde estabas en todo momento de las situaciones, qué estabas pensando en cada segundo. Y... Pero hay que hacerlo, hay que power through, tirarse, sí. Y realmente ayuda mucho. Y está bueno, al final del día, o sea, hay como una. Tienes que superar una cosa horrible que tenés adentro, pero. Sí. Pero está bueno. Una vez que el síndrome de impostor te deja pasar, la disfrutás un montón. Una vez que pasa esa parte. Sí. Bueno, ahora hay un poco más relajado, nota. ¿Qué dinosaurio les gustaría ser? Tengo clarísimo. Que a ver. Yo no. Y yo sí, yo sería uno de esos que van de a varios, así, con el que tienen el colón. Claro. Lo que abre la puerta del coso, sí. Está bien. Yo soy uno de esos. A mí me gustaría. Me gustan las últimas versiones que tienen como unas plumitas, unos colores más pasteleros. Sí. Una diva. Claro. Me gustan esas versiones más las anteriores. Con colores. Creo que sería algo un poco más pesado y lento. El tipo ese que tiene un martillo en la... ¿El qué? Algo con más con. Claro, sí. El que tiene un martillo en la cola. Es impresionante. Ese no lo puedo creer yo, pero me parece re útil. Es tremendo. Encima tiene full plate. Claro, sí, está todo preparado. Tremendo, tío. Sí. Bastante OP. Tal cual. Estudió el meta. Sí. Ese no vino así, no. Estaba boludeando. El anquilosaurio, dice Luciana. Gracias. Anquilosaurio, impresionante. El otro, bueno, a mí me gusta el velociraptor, esa gente. No dije el nombre. Cuanto más pluma y más colores, mejor. Bien. Vamos. Adix, ahora la clásica. El concepto de vampiro, sin meterse en sistemas. Ni quinta, ni tercera, ni 20 aniversario. ¿Crees que es el ser más débil contra los otros conceptos como cambiaformas, magos, etcétera, de Mundo de las Tinieblas, imagino? Depende. Todo depende. Porque, por ejemplo, comparamos con el hombre lobo. El hombre lobo es un peligro. Todos sabemos que para el vampiro el hombre lobo es un peligro. Pero si el vampiro es suficientemente antiguo, no hay con qué darle. Un vampiro que tiene 2000 años, ¿qué hace? No se pasa nada. O sea, tenés que rezar que se quede durmiendo, que muchas veces hacen eso, porque... Ya, la verdad que no todo fatiga, claro. Todo fatiga y generalmente no se levantan. Pero si se levantan, es. O sea, no hay con qué darle. Es un tipo que tiene 2000 años, no hay manera. No sé si son el ser más débil del mundo de tinieblas. Pero sí son quizá uno de los. O sea, lo que los hace de los más interesantes son quizá los que tienen más limitaciones. Que son lo que quizá los hace más divertidos. Por otro lado, no sé si.
es justo comparar fuerza o debilidad en un sistema, que en un mundo que es como donde pasa más por otro lado, digamos, la cosa. Pero si vamos a lo lógico, sí, un vampiro nuevo y probablemente se come los mocos en comparación con un mago, por ejemplo, con un hombre lobo, y sí, probablemente se come los mocos. Ahora, tal vez. ¿Tatarabuelo de ese? Agarrate. Claro, eso iba a decir. Es como. El vampiro sigue subiendo. Es como un bebé hasta que crece, digamos. Pero sí, claro. También, digamos, depende la situación en la que lo pongas a pelear, porque por ahí. El 1-1 en el ring va a ser re complicado contra un hombre lobo. Ahora, digamos, si vos tenés que tener un encuentro más social, como veníamos hablando, tal vez el vampiro tenga un poco más de ventaja en ese sentido contra un hombre lobo. Vos sabés, contra el que te está enfrentando y sos inteligente, puede usar esa misma rabia que lo hace tan poderoso, la puede usar en contra de él. Claro, por eso los duelos sociales son complicados a un vampiro, porque podés hacerle eso al otro. Y tal cual, sí, estoy totalmente de acuerdo. Es muy difícil enfrentarlo. Más mago, que no sabe qué va a pasar ahí, digamos. El mago es cualquier cosa. No se puede creer. No, cuando dicen un hechicero lo hizo, bueno. Seguro fue un mago de estos trocos. A ver. Pachi, de estas de Kun. Pachi, Lu y Max. ¿Masterearon alguna partida? Yo creo que esto lo sé. Lu ha dirigido. La llamada de Tulu, si no me equivoco. Algo más. Max hace poco nos contó que dirigió por primera vez un pequeño one shot en una. Sin sistema, como para explicarle a la gente con la que estaba de qué se trataban los juegos de rol. Y nada, terminó contento, le gustó. Estoy seguro también por lo que dijo él que no tiene interés en hacerlo. Pero, digamos. Experimentó esa parte. Puso el equipo al hombro cuando tuvo que hacerlo. Claro, tal cual. Y Bachi dirigió muchos años rol escrito. Súper complicado porque hay que saber escribir. Es todo un mundo. Súper difícil. Yo he metido la punta del pie. Sí. Si te gustan los juegos narrativos, mi recomendación es que vayas al rol escrito y te fijes qué tanto te gustan los juegos de rol narrativo, porque ahí está toda la magia, ahí es donde sucede. Súper difícil, por lo menos para mí, pero por favor vayan y háganlo porque la van a pasar bien igual. Es toda una escuela muy, muy, muy exigente también. Sí. Además se generan vínculos muy, muy copados con las demás personas con las que compartís. Seguimos. Alex24. Quiero un arco para mi personaje, pero tampoco quiero modificar la historia a mi DM. ¿Qué puedo hacer? Primero voy a decir lo siguiente. Cada vez que vos tomás una decisión con tu personaje, estás modificando la historia. Eso es así de sencillo. Inevitable, sí. Es algo que los DMs nunca nos vamos a poder preparar. Porque si el día de mañana, cuando Lore esté dirigiendo, los chicos dicen, me voy a levantar a las 7 de la mañana a tomar unos mates en la vereda. Eso va a suceder. Y no estaba en los planes de Lordi. Nosotros podemos imaginarnos hasta cierto punto qué es lo que van a hacer los personajes, pero siempre es una sorpresa. Incluso en el combate. Entonces mi recomendación, decirle a tu DM, quiero que le suceda esto a mi personaje. No hay nada mejor, como DM, que venga un jugador en privado y te diga, me gustaría que mi personaje haga esto, o quiero que tenga este objeto, o que consiga esta cosa. Te sentís re bien, porque ahora tenés algo mucho más interesante para planear lo siguiente que va a pasar. O otra cosa también, directamente, que es un poco lo mismo que acabas de decir, estoy un poco repitiéndolo, pero agarrá algún aspecto de tu backstory o algo que vos quieras desarrollar y comentáselo y decirle, che, esto puede estar relacionado a esto que vos presentaste de este setting, digamos, podemos conectarlo con esto, podemos estar relacionado. Yo creo que es enriquecedor. Y obviamente siempre en base a lo que el máster que te dispuesto, realmente el que está haciendo el trabajo, ese trabajo es él, y la última palabra la va a tener el máster, pero yo creo que siempre es positivo, como decía León. O sea, si te viene un jugador con alguna idea linda, interesante, la pueden charlar, y al final del día estamos haciendo eso, estamos contando una historia entre todos. Entonces, claro. A lo sumo lo que puede pasar, imagino que el DM te diga, mira, no ahora mismo, porque tiene sus planes, y tal vez hay algo sucediendo. Pero después de eso, tal vez lo enganche por ahí y se puede hacer. Pero si tienen algo así pensado para sus personajes, hablen con su DM privado y díganle, me gustaría que pase esto. Y
y sepan recibir lo que da el DM, porque a veces el DM va a modificar lo que ustedes pidieron. Como va a acercar una forma de eso, y ustedes tienen que ver qué pasa. Tal vez, digamos, si vos decís, bueno, mi personaje está destinado a ser el mejor espadachín del mundo, y el DM después te presenta, digamos, un espadachín que es mejor de vos, y te dice, yo te voy a enseñar si me ganás, bueno, ahí está lo que vos le pediste. Vos querés ser el mejor, este tipo es mejor que vos y te va a enseñar qué tan mejor pero, querés ser. ¿Lo vas a aceptar o no? Bueno. La preparación de la aventura también puede ser parte de los jugadores. Esta es la forma. Total. Brandelberg, como DMs, ¿han hecho un plot twist al final de una campaña de rol? ¿Cómo ha sido? Yo tengo una ahí, si querés, arranco. Por favor. Sí. La campaña anterior de D&D que jugamos, que la charlé un montón durante mis años en la taberna, que duró un montón esa campaña también, contaba sobre recuperar un artefacto mágico. Había tenido yo quería volver a lo básico antes de empezar a dirigir esa campaña. No quería nada flashero. Ir a buscar el objeto mágico que nos robaron. Esa era la línea de la... Terminó, no quería nada complicado. El tema es que para recuperarlo, bueno, se complicó obviamente. Fueron a... Una cosa lleva a la otra. Fueron tipo a uno de los círculos del infierno, encontraron a quien la tenía, encontraron al malo, encontraron el objeto, pelearon, se encontraron al fundador del pueblo, todo sumamente épico. Y cuando volvieron, ese era el final de la aventura, cuando volvieron habían pasado 50 años desde la última vez que se fueron por el portal. Y ese fue el final. Y yo siento que nadie se lo esperaba, como que fue un plot twist raro. Y eso me ayudó a darle el puntapié a la siguiente campaña de ese grupo. Que fue cuando ellos vuelven al portal, el tiempo en ellos de a poco los iba alcanzando. Habían pasado 50 años, pero no para su cuerpo. Pero de repente empezaban a desarrollar canas, arrugas, iban alcanzando. Entonces habrá una carrera contra el tiempo para que esos 50 años no le caigan de golpe y se mueran de viejo. Estuvo re bueno eso. Qué tremendo. Estuvo re cool, sí. fue bien interesante, sí. ¿Y a vos te pasó algo así? Estoy pensando. Sí, creo que se me ocurre. Fue una campaña de Leyenda de los Cinco Anillos. Donde en el final. Ellos pensaron, o sea, cerca del principio, digamos, habían. En medio de una corte habían descubierto que había alguien haciendo la magia negra, la magia de que invocando algún demonio, etc. Y ellos habían pensado que lo habían evitado para darse cuenta al final cuando llegan a interceptar al ejército que atacaba, el lugar que tenían que evitar, que el demonio con ese nombre, porque en Leyenda tenés que atar un nombre al demonio para poder manifestarlo. Sí había sido invocado y bueno, había pasado todo el tiempo necesario, se había vuelto muy fuerte y volvió para morderles la parte de atrás. Claro. Pero sí, o sea, una victoria que al final no había sido tan victoria. Claro, claro. Y fue realmente así, o sea, simplemente fallaron y fallaron con el suficiente margen como para que yo decida no revelar el fallo. Fantástico. Bueno, nota, ¿quién gana? ¿Un elfo guerrero o un vampiro? Depende también. Porque si estamos pensando. ¿Qué tan viejo es cada uno, digamos? Ser, claro. Puede ser Glorfindel. Claro. Lo que manifiesta la luz de Valinor y. ¡Chao! Se terminó todo. Ya está. ¿Qué quieres hacer, amigo? Claro. Pero bueno, y después lo mismo. Por eso, tenemos que empezar a pensar un poco más en contexto. Dame contexto. Sí. Ponele. ¿Qué yo? Sería más justo decir, bueno, cada uno tiene 200 años y ve, ahí se puede hacer un... Ahí podemos empezar a negociar. Claro. Uno es Drizdo Urden y el otro... Claro. Sí, hay que buscar ejemplos para agarrarte y tal cual. Claro. Bien. Brandelberg, ¿cómo se sienten ustedes como jugadores? Sé que pasar la vara de director de mesa es perder mucho conocimiento y se siente raro. Yo en ese sentido no me puedo quejar porque vengo jugando bastante. Ah, está bien. Si bien tuve mi época de M Forever,
últimamente, los últimos años, vengo jugando bastante, no me puedo quejar. Tanto de mesa, bueno, hasta que obviamente se redujo la cantidad de partidas de mesa, como online también, vengo jugando bastante y dirigiendo, así que no, realmente no me puedo quejar de que tengo que hacer el switch, porque vengo haciendo las dos cosas. Bien. A mí sí me pasó. A ver, ese sentimiento raro, creo que es posible que nos pase a muchos por igual. Cuando vos sos DM durante mucho tiempo, tenés demasiado control sobre todo lo que pasa, porque el mundo es tuyo. Si querés que llueve, llueve. Si querés que caiga el sol, sale. Entonces, todo ese control, todo ese poder, toda la libertad que tenés como DM cuando sos jugador y la pasás, pasás la vara para que otra persona dirija, no la tenés más. Y me ha pasado, sobre todo, digamos, hace tiempo, digamos, después de dirigir mucho tiempo, que alguien quiera dirigir, me ha pasado sentirme como que ponerme a juzgar a la persona que está dirigiendo por las decisiones que toma. En el pasado, digamos, cuando tal vez estaba aún mucho más pasos más atrás en mi camino, digamos, hacia la iluminación del DM, el cual recorremos todavía, tal vez juzgar a la persona y no considerar que yo debería estar divirtiéndome. Estoy del otro lado y pasarla bien. Y eso fueron actitudes feas. He pedido mis disculpas. Y se aprende. Y se aprende. Todos los que somos DM, yo también, cuando empecé a volver a jugar más tiempo, me pasó lo mismo. Es que justamente eso, digamos. De repente, al tener las posibilidades tan reducidas, te sentís como atado. Pero eso es un error, es un error absoluto. Las limitaciones que tenés ahora te tienen que dar toda. La limitación alimenta la creatividad. Eso es un punto clave. Bueno, antes tenías todas las libertades porque tenías todo. Ahora tenés una sola cosa y tenés que hacer toda la magia igual. Tenés que inventar, claro. Claro. Y en vez de verlo como algo que te ata, miralo como algo que te relaja. Porque si algo me pasó, por ejemplo, cuando jugué con Lordi, era pensar al principio de la semana, el viernes juego vampiro. Y en ese instante me dije, yo no tengo que hacer nada. Solo tengo que acordarme que el viernes juego vampiro. Esa es toda mi responsabilidad. Tal vez tengo que pensar en mi personaje, decirle algo a Lordi que me gustaría, como ejemplo la lata de cerveza, de que coma comida. Pero nada más. No tenía que hacer nada más. Comprarme una lata de cerveza. Esa fue toda mi responsabilidad esa semana para jugar a Dardo. Y eso les digo que es una maravilla. Es hermoso. Además, el jugador te da la posibilidad de experimentar estos estilos de que tienen los otros DMs de dirigir y aprender detalles así importantes. Así que yo como jugador me siento fantástico. Perdón por derrapar un poco, pero la verdad que es algo muy divertido. Si ustedes tienen la posibilidad de dirigir y en su mesa tienen a un DM que dirige mucho, denle la oportunidad de jugar, lo va a disfrutar muchísimo. Y ténganle paciencia, si al principio no se puede sacar los vicios de DM. Sí, tal cual. Todos hacemos eso. Sí. Y también tengan cuidado, si venís de jugar mucho, tratá de no trasladar ciertas cuestiones de jugador a paciencia, tenerse paciencia entre sí, entre todo. Al final del día todos nos queremos divertir, todos queremos pasarla bien. Exacto. No hay mucho más. La transición se siente rara, ¿eh? Es muy buena pregunta, sí. La transición se siente rara, pero una vez que llegas al otro lado está re divertido. Sí, está re bueno. De los dos lados está buenísimo. Sí. Nota. ¿Cómo fue la primera partida que dirigieron? Sistemas, sensaciones, arrepentimientos y cosas lindas que les dejó. La primera partida. Todo, bueno, ¿no? Tendríamos que hacer eso que yo contaba antes de los vampiros. Sí. Tenemos que hacer el ritual ese donde revivimos las memorias, porque realmente me cuesta mucho. Creo que fue. Siento la que fue del Señor de los Anillos del Libro Rojo. De Mer. Sí, Miguel Error Playing Game. Miguel Error Playing Game, me ha dado muchísimo. Ese juego me ha dado muchísimo en mi infancia. Y mi primera partida fue esa. Realmente ni me acuerdo qué era, de qué iba. Creo que había como un. Era una cosa media homebrew, había todo como una especie de valle medio loco donde había unas criaturas medias específicas.
y la party tenía que ir a investigar por qué este valle era diferente y había estas criaturas medias raras y bueno. Era bastante, como verán, súper compleja la rama de mi primera partida, algo así era, no me acuerdo. Y había hecho tus papitas, estaba re contento de mi amigo, sí, 12, 13 años, no sé, por ahí. Sí, yo la mía también por ahí fue a los 11, por ahí. Fue la llamada de Tulu. Arrepentimientos y sensaciones. Lo único, lo que me acuerdo, sí o sí, esto que clave, lo que sí me acuerdo es que cuando terminé ese día, dije, yo quiero seguir haciendo esto. Pocas veces estuve tan seguro de algo en mi vida desde ese momento. Totalmente, sí. Pero cuando terminé ese día, dije, quiero hacer esto otra vez. Y es algo que obviamente sigue sucediendo. Aquí estamos. Sí, sí, tal cual. Pero... No, me faltó eso. Un arrepentimiento es eso. Me acuerdo que yo era... que les decía que no a los jugadores. Exacto. Muchas veces. Sí, 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 sí. Y eso es ahora que hago, lo hago muy poco. Ahora, no. Que sea algo que no tenga nada que ver para que yo te diga que no. Digamos. Generalmente, bueno, a ver. Tal cual. Bueno, dale, vamos a ver cómo hacemos. Y antes era eso. Yo era novato y era todo el tiempo... No, pará. Pero bueno, era otra... Tal cual. Las herramientas que teníamos disponibles eran muy, muy pequeñas, muy chiquitas, no estaban tan leveleadas. Y la forma que teníamos también de dirigir, me imagino que era lo mismo para los dos, era muy reducida en nuestro vocabulario como para pintar una imagen más bonita. Entonces, sí, yo también me arrepiento de eso. Seguramente hice mucho no. O tal vez, digamos, tomarme personal cuestiones innecesarias, que los jugadores no hacían lo que yo estaba pensando hacer, pero bueno, la cosa linda que sí, después terminó ese día y dije, yo quiero hacer esto de nuevo. Justo esa pregunta. Alex, 24. Quiero jugar D&D con un setting muy alejado a lo convencional. Me gustaría un setting de New York o Japón en los 80s. ¿Crees que se puedan? Sé que hay sistemas que te permiten hacer eso con más libertad, pero me gustaría con las mecánicas de D&D. Bien. Hay un sistema que se llama D20 Modern, que es el sistema de 3.5, pero moderno. Tenés... Esto es, tal vez, uno de los sistemas menos populares, con más quejas de D&D. Pero te permitía eso de tener, por ejemplo, máquinas pesadas como habilidad para manejar, qué sé yo, grúas, camiones. Tal vez lo vas a poder adaptar más, porque en sí el sistema es el mismo. Tirás un D20, sumás los bonificadores y comparás contra la dificultad. Lo que sí es de 3.5, o sea que tenés muchas cosas más. Tenés una lista de habilidades así de grande, tenés un montón de dotes, tenés... como es, ataque base de melee y de rango, tirada de salvación de fortaleza. El ataque base. Es eso, sí, sí. Viaje. Vas a ir a... Empieza la cantidad de veces que puede atacar por el turno. Hay todas unas cosas así medias raras. Bueno, por eso a mí no me gusta 3.5. Claro. Cuando ves el escudito de armadura en 3.5, tenés 10 más... Y hay un montón de cuadraditos chiquititos. Cada uno significa algo diferente. Y el significado de cada uno está escrito abajo del cuadradito en una letra minúscula. Pero esa es una buena forma de hacerlo si querés jugar algo bien parecido a D&D. Si no, tenés otros juegos, digamos. Por ejemplo, la llamada de Tulu se ambienta muy, muy bien. El tema es que no es fantasía medieval. Algo que sí va a salir dentro de poco, creo que escuché por ahí, y ha salido en 3.5 también, son aventuras orientales. En algún momento de la historia, Hasbro tomó control de lo que es Leyenda de los Cinco Anillos y sacó su versión de Leyenda de los Cinco Anillos. Es Japón medieval, es Japón, China, Mongolia, toda esa zona de Asia feudal. Pero bueno, está más relacionado con el lore que vos estás buscando. Puede tener más que ver. Sí, sí, sí. Bien. Estamos llegando a las últimas preguntas. ¿Sí? Adix, ¿cuánto tiempo
creen que es lo correcto para que una crónica campaña dure y no llegar a cansar o aburrir a los jugadores? Es muy difícil de responder eso. Yo creo que hay que charlarlo también. Hay que charlarlo cuando va a arrancar una partida. Decir, che, muchachos, ¿cómo estamos? ¿Estamos para hacer una campaña larga? ¿Estamos para hacer una campaña...? Sobre todo preguntarle al DM. Y también, ¿a cuánto están dispuestos los jugadores? Porque realmente yo tengo varias campañas que están pasando, que estamos en break y cada tanto las retomamos y las seguimos. Y realmente está bueno. Pero también está bueno terminarlas. Entonces, eso está, yo creo que es algo que no resta nunca charlar. Tuve la campaña y comentarle a los jugadores, che, esta campaña es o está pensada para ser larga o está pensada para ser corta, y que ellos te den su opinión y así va a llegar a la mejor para cada partida, ¿no? Sí, tal cual. Exactamente lo mismo. Yo creo que es algo que se charla. Yo soy de los DMs que eligen un final de campaña y cuando sucede y llega al final, le digo, bueno, chicos, llegamos hasta acá, se terminó mi libro, voy a tomar un descansito y después vemos qué hacemos, si seguimos esta aventura, empezamos otra, cambiamos de juego. Pero digamos, yo siempre trabajo para llegar a ese final, como sea, como los jugadores quieran, pero vamos para ahí. Y cuando es la última sesión, les digo, chicos, es hoy. Saquen todas las cartas que tengan. A veces se va viendo venir también. Sí. Es difícil que no lo vean por toda la información que ya les di. Por todo lo que va pasando, claro. Así que no, para mí no hay un correcto. Hay campañas, hay una campaña actualmente de D&D que se está jugando hace como 25, 26 años. Es un tipo en Estados Unidos que tiene el sótano que todos queremos tener para jugar D&D, porque tiene como 4 mesas, todas llenas de terreno, miniaturas, armarios llenos de miniaturas. Y el tipo sigue dirigiendo la misma aventura. Hay gente que viene a jugar todavía su aventura desde 25 de años. El lore del mundo ese debe ser tan complejo como el nuestro, tal vez. Súper rebuscado. Y se sigue jugando. Entonces, también hay campañas que duran un par de sesiones. Así que, háblenlo con la gente. Sí, hay que ir tanteando. Sí, charlarlo, en lo posible charlar. Que están dispuestos a dar todo. De acuerdo. Bien, Alex24. ¿Cómo puedo rolear a un personaje detective? Me iría para el lado de... tiene que ser observador. Yo creo que tiene que ver con que tenés que escuchar bien las descripciones y también complementarlas. Por ejemplo, un personaje detective preguntaría cosas al máster. El máster te describe una habitación. Hay una biblioteca con unas guitarras y una peluca roja en el medio. ¿Hay alguna silla en la habitación? Pregunta el personaje. Sí, casualmente hay una silla al lado, una silla negra de metal. ¿Hay algún otro mueble? O sea, el máster, o sea, no te apoyes en la capacidad de descripción del máster. Pregunta. Eso te ayuda a darte la gimnasia de rolear un personaje detective, inquisitivo. Creo que bien, puedes, sin saber hasta dónde el máster quiere seguir hablando, quizá. Pero si tenés eso en cuenta, ese es un buen punto de partida. Tal cual, yo estoy de acuerdo. Esto nos lo preguntaron hace poco también y dije lo mismo. Ahora, lo que suele pasar con estos tipos de personajes es que estas preguntas, que este cuestionamiento que dijo Lordi, ¿no? De preguntar y buscar vos más información en la descripción. Es muy importante que no lo dejes en el diálogo interno de tu personaje. Que lo diga. Que diga, hay una silla acá. Y que haga la pregunta dentro del rol y al DM en simultáneo. De esa manera, vos vas a poder vocalizar a tu personaje, que puede hacer preguntas porque está buscando detalles. Y le estás mostrando a los demás que lo estás haciendo. Entonces, es eso, digamos, para mí.
hacer muchas preguntas en el juego y que sean dirigidas al DM. Totalmente. Bien, la última pregunta de la noche de Luciana. Dritz Do Urden versus Nandor de Relentless. Ya la respondí en el chat. ¿Ya la respondiste en el chat? Perfecto. Ya le dije que es Nandor porque he never relent. Claro. Por algo lo llaman de Relentless. Claro. Tal cual. Pará que hay algo que vi acá, algo que están mencionando. Ah, Norem, no sé cómo llegar a los juegos. Sí, hoy la verdad que yo no estoy acostumbrado al flujo este de. Del DM responde el chat de la partida, la gente claramente está escuchando la partida y comentan cosas, pero claramente están escuchando la partida. Le bombardean. Acá es, sí, acá se comparan. No solo eso, hay algo que siempre digo que muchas veces nos hacen una pregunta a nosotros, no la respondemos, pero la gente del chat se copa y también aporta conocimiento. Llamando, claro. Eso es maravilloso. Estoy mirando acá, bueno, pero bueno, no mire tanto, pero leí algunas respuestas. Súper interesante todo lo que están charlando y bueno, agradecerles por la participación, la verdad que excelente. ¿Cuál? Excelente. Bien, antes de cerrar el DM responde, queremos mencionar un poco más todo lo que está pasando hoy, que como saben, Lordi nos acompañó acá. Espero que te haya gustado, espero que le haya pasado me bien. Me encantó, me sentí súper cómodo, como siempre. Un placer charlar con Mola, como siempre. La verdad que ya, cuando hacemos esto sin ningún tipo de stream y charlamos nosotros, ya está genial. Ya. Sí, tal cual. Haciendo preguntas, la verdad que es verdad. Aprendo un montón. Aprendo un montón de las preguntas que me hacen también. Y eso te quería decir. Gran parte de las cosas que aprendí yo también a Taberna fue estando acá a responder. Respondiendo preguntas muy copadas. Y hoy hubo un montón. Hoy hubo un montón de preguntas copadas. Y fue realmente un gusto tenerte. Como vos decías, estas charlas sí son geniales. Y compartirlas con la gente también. Bueno. No hay mucho más. Quiero también, digamos, recordarles que ahora la Taberna, gracias a ustedes y a toda la gente que nos ayuda, somos embajadores de Wizards of the Coast. Y vamos a hacer lo posible para promover el rolito y D&D donde podamos. Tenemos el kit. Esencial, algo vamos a hacer. Impresionante el kit. Yo no puedo creer. En la caja me pareció excelente. ¿Sacaste el manual del jugador en castellano? Voy a tratar de apilármelos. Sí, tirátelo todo encima. Sí. Y la bolsa, acá hay dos sets de dados. Eso es recopado, no mandaron uno solo porque siempre necesitas más dados. Para jugar. No hay suficientes dados. No. Sí. El otro día leí un tweet que decía: uno se vuelve mejor jugador de D&D teniendo más dados, ¿no? Claro. Toda la gente, bueno, me gusta. Decir, sí. O sea, te volvés mejor jugador de rol teniendo más dados, es así. Claro. ¿No? Directamente proporcional. Claro. Bueno, para nosotros es un gran logro, es algo de lo cual estamos muy contentos y esperamos poder compartirlo también con ustedes. Sepan que, se nos está acercando a fin de año, es sumamente importante. En enero nos vamos a tomar vacaciones, como hicimos a principio de este año, que le decimos que también son necesarias para nosotros. Más allá de los streams, está la preparación de los videos y ocupar todos los demás espacios en los cuales está la taberna. Son trabajos que requieren vacaciones. Eventualmente van a llegar el momento, pero seguro volvemos en febrero. El primero de febrero espero noticias. Mientras tanto, Lordi, fue un gusto tenerte acá. Espero que lo haya pasado bien. Me gustó todo lo que charlamos. El placer fue todo mío. Un re lindo DM responde. Espero que le haya gustado a todas las personas que nos están viendo y gracias por acompañarnos. ¿Querés tener algunas palabras finales para el stream? No, como dije, agradecerles a todos los que estuvieron acá, que vinieron a escucharnos, a Olay, a todo el equipo de la taberna. La verdad que es un placer estar acá, ser parte de todo esto y siempre les agradezco porque me encanta todo lo que han construido y que me hayan permitido sumarme a todo esto es excelente, es un mimo al Cocoro, así que un beso enorme a todos. Bien, como antes de despedirnos, acá la producción me recordó algo importante. Si nos quieren acompañar, mañana jugamos a Nuren en la sesión 50 y algo. Interesante lo que se viene, espero que les guste. Y el viernes tenemos el jardín. Vamos a hacer un video del unboxing mostrando un poco más en detalle las cosas que nos envió Wizard. Y el miércoles, el último miércoles del mes, que es el próximo, viene la primera sesión de Creando un Juego de Rol conmigo en stream.
tengo ni idea qué va a pasar ahí. espero estar a la altura. Sí, va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. y bueno, sin más, gracias Lordi, gracias a todos. Los cariños, voy a ir al outro y vamos a ver a quién hacemos raid para que sigan compartiendo el rol.